El Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo se siente muy orgulloso de contar con la presencia esta tarde, esta noche, del profesor Daniel Halling. Es para nosotros un gusto enorme recibirlos en Flaxo. Este es el inicio de un trabajo colaborativo que esperamos que siga creciendo con la universidad. El profesor Halling trabaja en el Departamento de Comunicación de la Universidad de California en San Diego. Él viene de la ciencia política y ha realizado investigación vinculada siempre a temas de periodismo, de comunicación política y con un énfasis muy particular en el análisis comparativo de los sistemas de medios de comunicación. La tradición comparativa que es muy propia de los estudios históricos, de los estudios sociológicos, Daniel Halling se caracteriza por haber incorporado a los estudios de la comunicación y de los medios masivos. Sus trabajos más importantes están alrededor de estándares de calidad en la prensa, profesionalismo en el ejercicio periodístico, periodismo televisivo y elecciones, medios y clientelismo político, medios de comunicación y democratización, medios y guerras. Es un trabajo muy importante, él ha abordado la guerra de Vietnam y la guerra del Golfo, por ejemplo. Y en los últimos años, su trabajo principal, su trabajo más conocido, el que todos leemos en la maestría en comunicación aquí en Flaxo, es justamente Sistemas Mediáticos Comparados, tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política. Este trabajo lo hizo en coautoría con Paolo Mancini y ha ganado muchísimos premios internacionales. Ha sido traducido a 9 idiomas y en este momento, ya nos va a comentar, el profesor Halling está empezando a trabajar justamente un estudio comparativo de sistemas mediáticos en los países latinoamericanos. Yo les dejo con Daniel Halling para que después tengamos un espacio para de debate, un espacio para que ustedes puedan formular preguntas, que me parece que va a ser la parte más dinámica de este espacio. Les recuerdo que estamos transmitiendo esta conferencia por el canal de YouTube de Flaxo Ecuador y que nuestra señal online radiofónica, nuestro medio institucional Flaxo Radio, la está transmitiendo en directo también. Para todos quienes estén interesados, el podcast de esta conferencia queda en nuestro archivo y es de acceso libre. Con ustedes entonces Daniel Halling y bienvenido a Flaxo. Okay. Muchas gracias, Isabel. Estoy muy contento de estar contigo aquí en Flaxo, Ecuador, y ya he aprendido mucho en esta estancia aquí en Flaxo. En 2004, Paolo Mancini y yo acabamos el libro Comparing Media Systems, Three Models of Media and Politics. Aquí está en castellano. Me han dicho que es difícil conseguirlo aquí en América Latina. Comparing Media Systems trata de 18 países de Europa Occidental y de América del Norte, pero yo trabajaba simultáneamente muchos años en investigación de comunicación social en América Latina, especialmente en México, y actualmente tengo la ambición de hacer una investigación parecida, comparativa de sistemas mediáticos en América Latina. Esta investigación es en su fase inicial y no tengo ideas muy desarrolladas, pero quiero presentar algunas ideas muy preliminarias. Empezó con un resumen breve de Comparing Media Systems y algunos principios teóricos y metodológicos, y luego reflexionaré sobre la cuestión de cómo podemos analizar los sistemas mediáticos aquí en América Latina. En Comparing Media Systems proponemos 4 dimensiones de comparación: el desarrollo de mercados mediáticos, el nivel y formas de paralelismo político, de ligas y correspondencias entre el sistema mediático y el sistema de partidos políticos y instituciones de concurrencia y expresión políticos,
el nivel y formas de profesionalismo periodística y el papel del Estado. Proponemos tres modelos de desarrollo de sistemas mediáticos en Europa, en Europa Occidental y América del Norte. El liberal, prevalente en los países del Atlántico del Norte, caracterizado por una predominancia de medios comerciales, un papel limitado del Estado y un nivel alto de profesionalismo periodístico. El pluralista polarizado, prevalente en los países de Europa del Sur, caracterizado por una cercanía fuerte entre los medios de comunicación y el mundo político, y un desarrollo más limitado de la prensa popular y del profesionalismo periodístico. Y finalmente, el corporatista democrático, caracterizada por una historia de desarrollo fuerte de periódicos comerciales y simultáneamente de periódicos de partido político, de un papel importante del Estado como apoyo a los medios y por un desarrollo fuerte de profesionalismo periodístico. Hay un debate sobre el uso de tipologías como nosotros, como lo nuestro. Estamos conscientes de que el uso de modelos de tipologías pueda resultar en sobresimplificación si pretendemos que los modelos son la realidad misma y no hagamos el trabajo de investigar sistemas concretos y relaciones particulares a fondo. Pero en nuestra opinión, el uso de modelos vale la pena. Hay dos estilos o modos de investigación comparada. Un modo investiga relaciones estadísticas entre variables particulares a través de muchos casos. El otro modo investiga casos particulares de fondo de una manera holística. El uso de modelos o de tipos ideales en el sentido de Max Weber pertenece a esta segunda moda de investigación. Ambas modas valen y ambas tienen sus ventajas y sus problemas. Para nosotros, la moda holística, histórica, es esencial en la fase inicial de investigación, en donde estamos desarrollando perspectivas teóricas fundamentales y ya no sabemos qué debemos medir, cómo medirlo, cómo interpretar las relaciones entre las variables principales. Para nosotros, los modelos sirven para identificar patrones comunes y distintas de desarrollo histórico de las relaciones medios, política, sociedad, y de formular preguntas sobre las raíces de los patrones distintos que podemos identificar. El uso de modelos es basado también en la perspectiva de la teoría de sistemas en el sentido amplio, no de Parsons en particular, pero más amplia, especialmente el concepto de un sistema como una entidad que no se puede reducir a sus partes. Pero insistimos en muchas cualificaciones en nuestro uso del concepto de modelos de sistemas mediáticos. Una cualificación esencial es que los modelos son tipos ideales en el sentido de Max Weber. Los casos particulares, los sistemas mediáticos concretos de los diferentes países, no corresponden exactamente con los modelos. Muchos casos son mezclas y representamos la existencia de casos mezclas en este famoso triángulo. Muchos casos son mezclas, Gran Bretaña y Francia especialmente, pero no solamente estos. Y hay diferencias importantes entre casos que discutimos como ejemplares de cada modelo entre Italia y España, por ejemplo. Los modelos son herramientas
conceptuales para análisis comparativa y no un sistema de clasificación. Clasificación no es la meta de este tipo de esquema, de marco teórico. Una segunda cualificación es que los modelos no son homogéneos. Diferentes sectores de un sistema mediático pueden manifestar lógicas distintas. En Gran Bretaña, por ejemplo, se puede decir que hay tres culturas de periodismo distintas: la cultura de la prensa de calidad, la cultura de la prensa popular y la cultura de radio y televisión, en donde los principios de servicio público y de neutralidad política son muy fuertes. En muchas partes de Europa, prensa y televisión reflejan funciones sociales diferentes. La prensa ligada al papel histórico del periódico de partido, la televisión a la normatividad de servicio público. En América Latina, como en otras regiones, hay normalmente diferencias importantes entre los medios nacionales o capitalinos y medios regionales y locales, que son frecuentemente más dependientes o vulnerables. Una tercera cualificación es que los modelos no son estáticos. La función de los medios depende de la conjuntura política y social. Los medios informativos pueden ser más abiertos a voces marginalizadas, por ejemplo, en un contexto que en otro, dependiendo en niveles de movilización popular o elementos narrativos de un incidente u otro. Un sistema social no es una entidad con características fijas, sino un matiz de transformaciones, de variaciones. La conceptualización de la naturaleza de un sistema es por eso necesariamente compleja, describiendo patrones complejos de interacción entre los medios y otros actores e instituciones. Y el proceso de investigación es prolongada porque una investigación, reflejando un contexto en particular, nunca puede capturar todas las posibilidades de variación. A veces también sistemas mediáticos cambian de largo plazo, posiblemente de una manera fundamental. Hay investigaciones recientes, por ejemplo, que sugieren que algunos de nuestros casos originales han cambiado de posición. Portugal, por ejemplo, alejándose del modelo pluralista polarizado y acercándose al modelo liberal, y el País Bajo mudando del modelo corporatista democrático otra vez hacia el liberal. Los medios en los Estados Unidos, mientras tanto, han cambiado un poco al menos rumbo al modelo pluralista polarizado, con el crecimiento de medios partidistas y un desmayamiento de profesionalismo periodístico. Explicar por qué un sistema cambia o no cambia, por qué Portugal cambia, por ejemplo, y España no, es un reto muy importante. Un problema conceptual muy importante para el análisis de sistemas mediáticos en América Latina, yo creo, es cómo articular un marco teórico en un contexto en donde los cambios son mucho más rápidos que en los casos de Europa Occidental contemporánea. El sistema actual de Venezuela, por ejemplo, es fundamentalmente distinta en comparación con el sistema que prevalecía hace 15 años y probablemente será fundamentalmente distinta 5 años en el futuro. ¿Podemos proponer un modelo que puede explicar todos estos cambios? ¿O tenemos que entender el sistema venezolano como cambiando de un modelo
hacia otro, o quizás tenemos que dejar al lado el uso de tipologías como utilizamos en comparing media systems. Ya no estoy seguro de esta cuestión. Estas reflexiones nos traen a la cuestión de la relevancia de comparing media systems para la investigación de sistemas mediáticos en América Latina. Durante muchos años, la conceptualización de sistemas mediáticos fue dominado por el libro Four Theories of the Press. Four Theories of the Press pretendía un análisis universal que se puede aplicar a cualquier sistema mediático. Estaba criticado fuertemente y justamente de su perspectiva etnocéntrica y simplicista de la variedad de sistemas mediáticos en el mundo. Mancini y yo rechazamos esta ambición de una tipología universal y intentamos nuestro análisis como un análisis histórico y concreto de 18 países de Europa y América del Norte. Se puede utilizar nuestros modelos para comparar sistemas en otras partes del mundo con casos occidentales. Pero insistimos que no se puede aplicar nuestro marco teórico, y especialmente la tipología de tres modelos, a casos fuera del análisis original. Hay un libro importante de Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe, que expresa la importancia mucho discutida de sacar el occidente del centro de la teoría social. Mancini y yo estamos de acuerdo con esta perspectiva y no queremos que se use nuestro trabajo para imponer modelos europeos en la investigación de otros sistemas. De hecho, una de las metas importantes de nuestro análisis fue de demistificar la idea de un modelo occidental singular de los medios. Queríamos mostrar que no hay un modelo occidental, pero muchos patrones distintos. Y queríamos conceptualizar los medios occidentales no como una imagen idealizada, pero como formaciones sociales concretas. Al fin de nuestro libro, reflexionamos sobre la relevancia del análisis a otros sistemas y observamos que los sistemas mediáticos de América Latina combinan características de dos de nuestros modelos, el pluralista polarizado y el liberal. Estas semejanzas no son puramente superficiales. Hay importantes influencias históricas ligando los países de América Latina con estos dos modelos. Evidentemente hay una influencia estructural y cultural de España y Portugal, pero también de Francia en la cultura literaria y periodística, y hay una influencia fuerte también de los Estados Unidos, de sus industrias mediáticas, comerciales y su cultura periodística. América Latina combina un desarrollo fuerte de industrias mediáticas, comerciales, con patrones de politización, instrumentalización, clientelismo y intervención estatal similares en muchos aspectos a los países de Europa del Sur. Pero estas observaciones no nos traen muy lejos en el análisis de los sistemas mediáticos en América Latina. Los investigadores en Europa Oriental, por ejemplo, también han observado que se puede entender sus sistemas como combinando características de nuestros dos modelos, pluralista polarizado y liberal.
Pero evidentemente los sistemas en Europa Occidental son muy diferentes de los de América Latina. Y de hecho investigadores en muchas partes del mundo observan que sus casos son más cercanos a nuestro modelo pluralista polarizado que los otros modelos, pero evidentemente no podemos extender este modelo pluralista polarizado a todo el mundo. Todos estos diferentes tipos de sistemas en diferentes partes del mundo son distintas. Los sistemas de Europa Occidental Oriental, de hecho, son más semejantes a nuestros modelos que sistemas en otras partes del mundo. Son países europeos, en fin, y actualmente miembros de la Unión Europea. Para América Latina, la comparación con nuestros modelos requiere mucho más cualificación. En general, se puede aplicar el método de comparing media systems a otras regiones del mundo, pero esto implica la construcción de nuevos modelos y nuevos marcos conceptuales, productos de un análisis de fondo de la experiencia concreta de esos casos. En nuestro libro más reciente, que tiene el propósito de reflexionar sobre la relevancia de nuestras ideas para otros sistemas, Comparing Media Systems Beyond the Western World, el investigador brasileño Afonso de Albuquerque identifica algunas limitaciones importantes de nuestros conceptos para el análisis de sistemas afuera de Europa. Observa, por ejemplo, que solamente uno de los países incluidos en nuestro análisis tiene un sistema político presidencial, el Estados Unidos, y que no discutimos la diferencia entre sistemas presidenciales y parlamentarios. Todos los países de América Latina tienen sistemas presidenciales, y sí, probablemente es esencial considerar más de fondo el impacto del presidencialismo sobre la relación medios política. Observa también que adoptamos del politólogo Giovanni Sartori dos elementos de su tipología de sistemas de partidos políticos, los tipos pluralista polarizado y pluralista moderado. Referimos también a sistemas de dos partidos, pero no a otras categorías de su tipología, incluyendo los sistemas de un partido predominante o hegemónica, como México durante la hegemonía del PRI, o África del Sur bajo el ANC, o Turquía hoy en día bajo el AKP. Y estos modelos pueden ser relevantes también a casos como Venezuela o quizás Bolivia hoy en día, donde hay un partido predominante. Vale la pena aquí de destacar que sistemas mediáticos están incrustados en sistemas políticos y sociales más amplias. Y para entender su desarrollo y su papel, tenemos que entender los sistemas políticos, sociales y económicos también. Un problema muy importante en el desarrollo de este campo de investigación es que los comunicólogos normalmente no conocen las literaturas en ciencias políticas o economía política, por ejemplo, y al revés, los politicólogos no conocen las literaturas en comunicación. En general, de los dos elementos de nuestro análisis, la tipología de tres modelos y las dimensiones de comparación, son las dimensiones que viajan mejor. Como observa la investigadora británica Katrine Voltmer,
autor de un libro sobre medios en sociedades transicionales, se puede entender nuestras dimensiones de una manera muy amplia, como reflejando la relación entre medios y aspectos fundamentales del sistema político-social. La estructura de los mercados mediáticos concierne la relación medios-economía, el papel del Estado, la relación medios-Estado, paralelismo político concierne la relación medios-sistema de partidos políticos o de concurrencia política, y profesionalismo concierne la estructura interna del campo mediático. Se puede investigar estas cuatro relaciones en cualquier sistema. Sin embargo, los conceptos específicos que utilizamos para conceptualizar estas dimensiones para los casos occidentales deben ser cambiados en importantes aspectos para analizar otros casos. Albuquerque observa, por ejemplo, que el análisis de paralelismo político en nuestro libro se arraiga en una historia muy distinta de desarrollo de partidos políticos. Los partidos políticos históricos en Europa, los partidos masivos clásicos como el Partido Democrático Social de Alemania o Comunista Italiana o el Partido Democristiana Italiana construido para combatir al Partido Comunista, tenían estructuras organizacionales muy fuertes, raíces sociales profundos, ligas a grupos y categorías sociales fundamentales y identidades ideológicas muy distintas. En la mayoría del mundo, incluyendo América Latina, con algunas excepciones, los partidos políticos normalmente no tienen raíces, estructuras o identidades estables y fuertes como los europeos. Son más efímeras, con raíces sociales frecuentemente superficiales. Son partidos frecuentemente históricamente de élites, no partidos masivos. La concurrencia política es más personalizada que en Europa. Por eso las relaciones entre medios y política no corresponden al paralelismo político europeo. Albuquerque insiste que debemos dejar al lado el concepto de paralelismo político en la investigación de casos no europeos. Yo no estoy de acuerdo con este punto de vista. Cualquier sistema político tiene una estructura de concurrencia política entre facciones con ideologías y intereses diferentes que luchan para obtener poder y para influir la política. Pueden ser partidos políticos u organizaciones como sindicatos o iglesias, pueden ser facciones dentro de un sistema burocrático o de un partido dominante, como en el caso del PRI anterior en México o del Partido Comunista Chino. Pueden ser grupos étnicos y caciques de estos grupos, como en la mayoría de países africanos. En mi opinión, el concepto de paralelismo político sirve para comparar las relaciones de instituciones mediáticas con estas formas de estructura política. Pero, evidentemente, tenemos que analizar cada forma de paralelismo político en su especificidad y no asumamos que la misma conceptualización sirva para formas europeas y otras formas. Y la personalización de la política, yo creo es algo muy importante e interesante aquí en América Latina y crea formas distintas de paralelismo que son muy importantes de conceptualizar. Un esfuerzo muy valioso de conceptualizar la
especificidad de sistemas mediáticos en América Latina se presenta en el libro en inglés de Manuel Guerrero y Mireya Márquez Ramírez de la Universidad Iberoamericana en México. Yo participé en septiembre en un seminario en México en donde discutimos estas ideas y quiero presentar algunos de mis comentarios sobre su propuesta para identificar algunas ideas sobre el análisis de sistemas mediáticos en América Latina. Guerrero y Márquez proponen un modelo que llaman el modelo liberal capturado para el análisis de sistemas mediáticos en América Latina. Su idea llama atención a una combinación de características distintivas de los sistemas de América Latina, la combinación de una predominancia fuerte de medios privados y comercializados, de una ausencia histórica de regulación de mercados mediáticos y ausencia también de medios públicos, de una disminución también de importancia de censura y represión directa del Estado con el cambio hacia la democracia y el neoliberalismo, pero llama atención al mismo tiempo a patrones importantes de politización, de instrumentalización de los medios, de autonomía profesional frecuentemente débil, de sistemas que sirven frecuentemente los intereses particulares más que el interés de un público más amplio. Llama atención más específicamente a algunas formas de control que llaman captura de medios, formas de control que son muy importantes en la región, incluyendo la dependencia de muchos medios a publicidad gubernamental o a formas de pago que convierten noticias en publicidad, de control de medios por dueños con intereses y conexiones políticos muy fuertes, de intervención de élites políticos y económicos en la propiedad de los medios y de subordinación de los periodistas al control de estos élites. Estos fenómenos, de hecho, no son exclusivas a los sistemas de América Latina, son presentes también en los países de Europa del Sur, y se puede decir que los casos de Europa del Sur son también sistemas liberal capturado en algunos aspectos, y frecuentemente son presentes también en formas muy fuertes, como en América Latina, en otras regiones. Y entonces son muy importantes para investigar más de fondo para el análisis de sistemas en América Latina y para su importancia a otras regiones del mundo también. Sin embargo, tengo algunas dudas de que la idea de un modelo liberal capturado es adecuado para el análisis de sistemas mediáticos en América Latina. Y de hecho, Guerrero y Márquez están conscientes de estos problemas también y están trabajando en una formulación más desarrollada de su conceptualización para un libro en castellano. Una duda concierne la diversidad de sistemas mediáticos en América Latina. Para analizar los sistemas de Europa, necesitamos tres modelos y algunos investigadores recientemente han sostenido que de hecho han al menos cuatro que debemos separar nuestro modelo
democrático corporatista y los casos que discuten como ejemplos de este modelo en dos diferentes grupos de no, países nórdicos y países al centro de Europa. Y para América Latina también, probablemente tenemos que pensar en una variedad de patrones distintas. México no es Chile, Argentina no es Venezuela. En Venezuela, de hecho, el papel del Estado es actualmente tan grande que probablemente no debemos hablar de un sistema liberal. Ecuador no es Uruguay. Hay diversos patrones dentro de la región que tenemos que identificar y explicar. Un patrón que me parece distinto es el que ocurre en los países con gobiernos post-neoliberales que confrontan a poderes políticos tradicionales, frecuentemente desarrollando formas y retóricas de poder populistas y que entran en conflicto con elementos de los medios comerciales, produciendo guerras mediáticas. Yo tengo un interés particular en estos casos, en parte porque combinan elementos muy complejos de democratización y de de-democratización de medios y política, y es en parte por eso que vine aquí a Ecuador y la semana pasada a Argentina. No sé si esto es un modelo distinto o quizás una fase histórica de desarrollo de medios, pero es un fenómeno muy importante para estudiar. Una segunda duda concierne la diversidad de diferentes mecanismos de control o estructuras de poder que caracterizan sistemas mediáticos. Muchos mecanismos existen en la región y el concepto de captura no es pertinente a todos igualmente. Chile, por ejemplo, tiene un nivel muy alto de concentración de propiedad de medios, por eso se puede decir que sus medios están capturados. Pero el uso del concepto de captura en este caso es probablemente demasiado general por explicar mucho. Cuando leo la literatura sobre medios y política en Chile, me parece que las formas de poder predominantes en Chile no son manifestaciones hoy día principalmente de instrumentalización o captura por particulares, sino, como en sistemas liberales sin adjetivos, de hegemonía ideológica conectada a factores como la orientación de medios comerciales hacia las audiencias de clase media y alta, y también conectada a organizaciones de rutinas profesionales de periodismo alrededor de los partidos principales y las fuentes oficiales. Podemos aplicar aquí el mismo concepto de indexing que es importante en la literatura sobre comunicación política en Estados Unidos y Europa, que dice que los marcos que utilizan los medios reflejan temas de debate entre los partidos principales y es un efecto no de captura de los medios, no de intervención de afuera, pero de las mismas rutinas de periodismo profesional. En Chile, yo creo que los límites ideológicos de los medios refleja una cultura política formada por la transición pactado
pactada, una cultura política que en general rechaza el debate sobre neoliberalismo y sobre la represión del pasado, y no es evidente que sería fundamentalmente diferente si los propietarios eran diferentes. Durante los años 70, la literatura neomarxista sobre la teoría del Estado proponía una distinción importante entre conceptos de poder instrumental y conceptos de poder estructural. El concepto de captura es un concepto instrumental y es importante en muchos casos. Estos conceptos de poder instrumental son correctos en muchos casos, pero en algunos sistemas de América Latina, el poder estructural, impersonal, que no opera por intervención de particulares, puede ser predominante. Y ambos existen en todos los sistemas. Otro mecanismo de poder importante en muchos países de América Latina es violencia contra los periodistas. Y violencia también es otra forma de poder que no cabe exactamente en el concepto de captura. Captura implica control de adentro. Violencia es control de afuera. La prevalencia de violencia contra periodistas en países como México o Honduras refleja la descomposición de sistemas antiguos de poder basada en formas de captura y la importancia creciente de nuevos poderes. Y tenemos que analizar la mezcla. Hay diferentes tipos de poder, diferentes mecanismos de poder, y tenemos que analizar la mezcla de diferentes mecanismos o formas de poder que existen en diferentes sistemas de América Latina. Y esta mezcla puede ser complejo. Un poco descansa aquí. Una tercera duda concierne la importancia de distinguir entre medios dependientes y medios que son poderes en sí mismo. ¿Están capturados Televisa o TV Globo o Grupo Clarín? Quizás en el sentido de que sirvan a sus propietarios más que al público en general, aunque son instituciones del mercado y no son totalmente instrumentalizados como algunos otros tipos de medio. En todo caso, son evidentemente muy diferentes de periódicos con pocos leyentes dependientes de publicidad oficial. Muchos analistas en América Latina sostienen que son los medios que dominan la política y no al revés. Y el concepto de captura no distingue entre los dos casos, que de verdad existen en diferentes combinaciones en diferentes sistemas de América Latina. Una duda final concierne la importancia de la contestación. El concepto de captura parece implicar que no hay contestación, o al menos no enfoca atención y no conceptualiza la contestación y sus formas. Pero a mí me parece que la contestación es una característica muy importante de muchos sistemas mediáticos en América Latina. La contestación asume muchas formas distintas. La guerra mediática, en donde los medios son divididos en dos campos, oficial y de oposición, y se confrontan entre sí, es una forma muy importante. La mayoría de medios en ambos campos pueden ser
capturados y la captura pueda ser una de las condiciones que producen guerras mediáticas, pero este patrón es muy diferente de un patrón en donde una fuerza política captura a todos los medios y no hay contestación, como en Rusia hoy día, por ejemplo. Los nuevos leyes de medios, como aquí en Ecuador y en Uruguay, Bolivia, Argentina, representan otra forma de contestación, reflejan en parte una tradición de oposición a la dominancia de medios comerciales, que es una característica importante de la historia de sistemas mediáticos en América Latina. Y es importante distinguir los sistemas en donde este tipo de ley ha sido adoptado y países en donde no hay este tipo de ley, y de analizar este tipo de intervención estatal que cambia los sistemas liberales del pasado. Otra forma de contestación relacionada es el fenómeno de movimientos dentro de la sociedad civil enfocado en el papel de los medios de comunicación. En el caso de Brasil, Mauro Porto ha escrito sobre la importancia de movimientos de fiscalización de los medios, Media Accountability Movements en inglés, que han crecido en años recientes y son frecuentemente aliados con elementos del poder judicial u oficiales del gobierno, en el caso de Brasil, especialmente con el Partido del Trabajo en poder. Y Porto cita el ejemplo de grupos afro-brasileños que reclaman una representación más amplia y más respetuosa de la población negro y mulato. Y Porto sostiene que estos movimientos de verdad han cambiado el comportamiento de los medios de comunicación en Brasil. Movimientos de fiscalización de los medios existen también en México y son aliados frecuentemente con movimientos enfocados en fiscalización del Estado, por ejemplo, reclamando acceso ciudadano a información estatal. Una vez más, es esencial en el análisis comparativo de medios de comunicación en América Latina analizar estas diferentes formas de contestación en los diferentes países. Quiero concluir con una observación más sobre el marco teórico propuesto por Guerrero y Márquez. En su libro utilizan la frase liberal capturado, a veces con guión y a veces sin guión. Simplemente, yo creo, por falta de redacción de parte del editor, intención. Pero la diferencia me parece interesante. El uso de la frase capturado liberal sin guión parece implicar sistemas homogéneos, esencialmente, totalmente liberal y simultáneamente totalmente capturados. El uso de la frase con guión parece implicar un sistema mezclo, con elementos liberales, elementos capturados y elementos que son ambos. Y de hecho, yo creo que tenemos que analizar sistemas mediáticos en América Latina como sistemas
híbridos que combinan elementos liberales, elementos de instrumentalización o politización y también otros elementos como la democracia radical, frecuentemente representado en movimientos sociales. Entonces, para mí, el frase con guión es mejor que el frase sin guión. Y con esto yo voy a finir y tengo mucho interés en sus preguntas, pero también comentarios sobre cómo entender sistemas mediáticos en América Latina.